Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Cana. Esta misma mañana, en el programa de Ana Rosa, Rocío Flores atacaba duramente a María Patiño asegurando que se trata de una periodista sin credibilidad y que estaba demandada por su parte. Como era de esperar, en el plató de Sálvame se ha sacado la cara por la presentadora de Socialité y quien más clara ha sido es Carlota Corredera. La presentadora de Sálvame ha mirado fijamente a cámara y le ha lanzado un mensaje a Rocío Flores, un mensaje muy claro y contundente. Tú no has sentado a nadie de la cúpula de la fábrica de la tele en un banquillo, la denuncia se ha archivado, igual que ha sido archivada la denuncia que le pusiste a Vanitatis por publicar la sentencia que te condenaba por malos tratos continuados a tu madre durante 3 años. Con estas palabras Carlota Corredera ha contestado a la hija de Antonio David Flores, quien esta mañana explotaba contra todos los que siente en contra de ella y de su padre. La hija mayor de Rocío Carrasco aseguraba que ella, a diferencia de lo que muchos opinan, no defiende a ultranza lo que su padre dice o hace, en ocasiones le pido explicaciones a mi padre, sin embargo, no olvida que, en su opinión, algunos presentadores y colaboradores de televisión han tachado a su padre de maltratador. Carlota se ha puesto muy seria a la hora de defender a su compañera de trabajo, María Patiño, y lo ha hecho recalcando la profesionalidad tanto de la presentadora de Socialité como la del resto de trabajadores de la cadena que tanto Rocío Flores como Gloria Camila han atacado. Tanto tú como Gloria Camila tenéis que respetar a las personas que trabajan en esta cadena, pido que respetéis a María Patiño y las demás periodistas y presentadoras de la cadena que lo que hacen es su trabajo y no piensan como vosotras dos, estáis un poquito desubicadas me parece a mí. El periodismo del corazón de España, gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.